Su pasión por la innovación los ha llevado año con año a participar en uno de los concursos más importantes de la especialidad, el Torneo Nacional de Robótica. Es el evento que reúne a adolescentes y jóvenes que buscan los mejores lugares en el tablero, poniendo a prueba su talento, destreza y habilidades. Es el segundo año en el que participamos y es por la innovación que se requiere en los proyectos. De hecho, ahorita vamos a participar en tres categorías, que es insecto, minisumo y seguidor de línea. Estos chicos pasan horas perfeccionando sus prototipos. Eso sí, previo al armado de cada pieza, una computadora es su mejor aliada. En ella plasman la idea para volverla realidad. En nuestro caso es una araña y tenemos que crear un mecanismo para competir. ¿Cómo funciona? Este es el mecanismo de Theo Jensen. Sirve con dos motorreductores. Tiene una polea que se encarga de generar el movimiento. La Universidad Politécnica de Tlaxcala es la sede como cada año de este encuentro. Recibe a estudiantes de Puebla, Hidalgo, Veracruz, Morelos y la Ciudad de México, incluso de otros países. Ah, claro que sí, sí tengo como que esa idea de que de sobresalir y pues en algún futuro decir pues soy de Tlaxcala. ¿Y estás trabajando en ello? Sí, estamos trabajando en ello, creando estos tipos de prototipos y tal vez el año que viene van a mejorar. Las categorías son variadas. Cada equipo se inscribe y se mide con los mejores a través de la competencia de robots, megasumo, minisumo y la tradicional carrera de insectos. Bueno, te motivan varias cosas, ¿no? Y pues está bueno competir contra otras escuelas, otros niveles, por ejemplo, contra universidades. Eso es lo que te motiva, ¿no? Irte mejorando cada vez más y pues crear un prototipo y ver qué opciones tienes aquí. Las mujeres participan a la par, señalan que la robótica no es una actividad solo de varones. Más que nada, a pesar de que en esta escuela somos muy pocas mujeres, nos estamos defendiendo y pues bueno, eso es lo que se requiere, ¿no? Estos jóvenes sin duda se preparan para un futuro lleno de oportunidades. Sus ideas y habilidades le dan vida a las máquinas y lo hacen pensando en mejorar el entorno de la humanidad. Educar para la vida es enfrentar los retos de la tecnología y la innovación. Con imágenes de César Vázquez, edición de Adrián Vargas, Adam Morales, Ahora Noticias.